Hola. Buenas tardes, Manuela. Hola, Curro. Hola, buenos días. ¿Qué vas a querer, mi hermana? Ponme 3 chuletas. Ahí. ¿Vale? Vamos. Gracias. Hasta luego, mi hermana. ¿Dónde estaba? Por ahí. Niña, ¿dónde estaba? Traigo, por ahí. Me encontré con Celina. Que vayas a verla, dice. Ay, sí, sí que tengo que ir, siempre se me olvida. Niña, prepárale un bocadillo a tu hermano para venir, anda. Mamá, ¿en serio? ¿No se lo puedo hacer? Ya. Anda y traemos una cita de chocolate, anda. Manuela, cariño, ¿por qué no te vas un rato con tus amigos? Manuela. Anda, sal, que llevas aquí mucho rato metida. Abuela, pero sería estar todo el día afuera. ¿Dónde va la niña ahora? A contar los frailes, que dicen que se ha perdido uno. La verdad que tenía menos ganas de salir en casa. Pues qué hija. Hay que salir a tomar aire, palabra de Dios. Yo creo que leyendo se está mejor en casa. Yo... Madre mía, ¿quién hay en el bar? ¿Quién va a ver? Empecé con las tonterías, ¿eh? ¿Tú crees que así se asombra bien un capellito? Puede ser. Tía Manuela, ¿y tú con el Raúl qué? ¿No lo saludas? Yo no. ¿Y eso? ¿No se supone que ibais a hablar y estabais quedando o algo así? ¿Eso? ¿Tú no decías que era tu alma gemela porque también querías ser director de cine? Salada, pegada a la pared. Sí, tía, pero yo paso. Sé que es tonto. ¿Por qué? Porque me hablaba como si fuera tonta, como si fuera una niña chica. Tía, eso es más plain. No empieces. ¿Y ya le has dicho a tu madre lo del curso de cine en Madrid? No, pero es que está emperrada con que estudie Derecho. Que no. Madre, menudo coñazo de carrera. Tía, pues yo creo que deberías hablar con ella y decirse. Y enseñarle algo de lo que escribes, tía. A mí me gusta mucho tu manera de ver la vida y de escribir. No sé, tía. Ya veré. ¡Manuela! ¿Qué? ¡Manuela! ¿Qué? ¿Qué haces? Grabar. Pero si no está pasando nada. Pues por eso. ¿Qué hace despierta? No puedo dormir. Ven aquí. ¿No tienes frío? Abuela. Yo creo que no quiero estudiar Derecho. Ya lo sé. A mí lo que me gusta es contar historias. Yo quiero hacer películas. Tú puedes hacer lo que quieras, Manuela.
Pero yo no sé si tengo algo que contar. Mira, para poder contar, tienes que vivir. Para vivir, tienes que callar. Tienes que observar y tienes que aprender. Pero abuela, ¿y si a la gente no le gusta lo que quiero contar? Tú vales mucho y tienes mucho corazón y sabes hacer las cosas muy bien. Abuela, tengo miedo. Cuando yo era joven, yo quería ser periodista. Pero nunca supe si servía para eso o no. Me dijeron que lo que yo tenía que hacer era tejer y cuidar la casa. ¿En serio? Así que entiendo tu miedo. Y no quiero que te haga pequeñita. Y te voy a decir una cosa. Si algún día esto no funciona y no es lo que tú quieres, aquí estoy yo para enseñarte a tejer.